la belleza y el arte son conceptos altamente valorados en la vida y en las profesiones. Hoy, en Empresarios del Edén, tenemos la entrevista en el Colegio de Arquitectos. Acompáñanos a ver esta gran experiencia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Adelante. Gracias, me invitas entonces a pasar. Con nosotros, me encuentro ahorita con Wilibaldo Álvarez, él es el presidente del Colegio de Arquitectos, que bueno, gustosamente nos invitó a estar aquí con una vista maravillosa. Gracias por la invitación. Bienvenidos, muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer al público en general, al público tabasqueño, al público interesado por la arquitectura y urbanismo. Bueno, estamos aquí para ustedes. Willy, tú eres egresado de la licenciatura en arquitectura y también estudiaste contaduría pública en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¿verdad? Sí, así es. Arquitectura la estudié en la Universidad Mundo Maya y la licenciatura en contaduría pública en la Juchimán, claro que sí. En este sentido, dentro de las cosas que has experimentado en el cargo, pues tu formación ha sido amplia, ¿no? Esta trayectoria personal que te ha llevado a tener ahorita la presidencia del Colegio de Arquitectos. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, mira, yo lo voy a simplificar un poco. Algún día un maestro, un profesor de arquitectura, me invitó a participar aquí y me decía, oye, colégiate, júntate con nosotros. Yo lo tomaba loco y como a la ocasión número 12, dije, voy a ver de qué se trata, y desde el primer día que estuve aquí, en estas instalaciones, pues me gustó, y la siguiente semana preguntaban, ¿quién quiere ir por el café? Y yo alzaba la mano. ¿Y quién quiere ir por el tal material? Alzaba la mano. ¿Y quién quiere ir por el ponente? Alzaba la mano. Cuando me vine a dar cuenta, me empezaron a delegar asuntos de mayor importancia, y cuando me vine a dar cuenta, yo estaba ya dirigiendo al Colegio de Arquitectos Tabasqueño. Antes de ti existieron otras personalidades importantes en este ámbito. ¿Entre ellos? Entre ellos, por ejemplo, el arquitecto Ventura Marín Azcuaga, un de los mejores escultores que tiene el estado de Tabasco. El arquitecto Mario Belil, que fue un hombre que fundó instituciones. Él fundó la Escuela de Escritores José Gorostiza. Él fundó este colegio. Tiene una obra literaria amplia, también el arquitecto Mario Cámara, el arquitecto Jorge Nájera, León Rasgado, el arquitecto Jesús Tapia. Tendría que darte los 24 presidentes que han dirigido esta institución. Sin embargo, supongo que tu formación de Juchimán, tu formación en la Universidad Juárez, también implicó algunas herramientas adicionales para desempeñar este cargo. Mira, tremendamente. Yo, a pesar de ser arquitecto, siempre aprendes mucho, poco, bien o mal, pero la UJAT para mí fue un detonante a nivel cultural. Siempre he apoyado a la UJAT, ahorita estamos trabajando de la mano con la UJAT y con las otras universidades, pero por la misma envergadura de esta universidad, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pues nos toca interactuar más. Tiene muchos eventos culturales, académicos, deportivos. Ahí practiqué kayak en la UJAT y eso fue lo que hizo en mí crecer de manera intelectual, y eso me ha servido mucho como plataforma para dialogar con todo el gremio de arquitectos tabasqueños. Cuéntame, ¿cómo es una organización como esta? ¿Cómo funciona, Armando, aparte de estos convenios? ¿Cómo se afilian los integrantes? ¿Ahorita cuántos son? Mira, ahorita somos 493 arquitectos que hemos o estamos registrados en el colegio.
Ya algunos no están con nosotros, ya pasaron a una mejor vida, algunos no están ya en el Estado, algunos no están ya colegiados, no están participando con nosotros, pero son a la fecha 493. Entonces, hay de todo tipo, hay constructores, diseñadores, maquetistas, renderistas, hay funcionarios públicos, hay investigadores, y bueno, esto nos lleva a tener un diálogo circular aquí para que las cosas funcionen. Tienen que ser verdaderamente democráticas. Aunque hay un presidente que en esta ocasión me toca a mí encabezar esta institución, siempre las decisiones son de manera colegiadas. ¿Y cómo se da esto? Pues escuchando todas las voces, todas las opiniones, y de ahí se sacará la mejor deliberación para poder llevar esa opinión al público en general, al gobierno, porque tendría que mencionar que somos un órgano colegiado de carácter auxiliar para la administración pública. ¿Inciden en la decisión de políticas públicas? Hemos intentado incidir en las decisiones públicas que a veces se tornan políticas, pero nosotros seguimos insistiendo que somos un órgano colegiado con los mejores arquitectos del Estado, eso lo aseguro, y con los mejores urbanistas también del Estado, y quisiera ir más allá, quizá hasta de la región. Este órgano de las personas que estás hablando también supongo que tiene una mayoría de edad, o al menos una promedio. ¿Más o menos de qué edad estamos hablando que son? Mira, hay un promedio, claro que sí, el promedio del colegio anda entre 35 y 45 años, pero tenemos un bagaje amplio de arquitectos, tenemos arquitectos desde 80 años que siguen participando aquí en la institución, siguen aportando 70, 50 años. Ahorita el más joven arquitecto agremiado que tenemos tiene 24 años. En este sentido, Willy, ¿la cuestión de emprender en el área de arquitectura es difícil? Sí, es muy difícil, y yo creo que es igual de difícil que cualquier carrera, Habría que mencionarlo, pero como te decía antes de empezar la entrevista, el arquitecto o el quehacer del arquitecto tiene un corte artístico, y mientras más artístico es el quehacer, bueno, se van cerrando más las oportunidades, porque nuestro sistema económico no está diseñado para las artes, se ve hoy en día como una cuestión de ornamento, pero es lo que trasciende la humanidad. Esa es la relevancia que habría que darle. Entonces, sí es difícil emprender en el mundo de la arquitectura aquí en China. Es una cuestión exactamente ideológica, ¿no? O sea, no implica nada más Tabasco, sino en cualquier lado, considerar la arquitectura como un elemento adicional de belleza o de arte puede ser un poco complicado. Sí, claro que sí, y ese es el punto, ¿no? Bueno, ese es el filtro que se va haciendo la humanidad, la complejidad de las cosas, para que las construcciones, las creaciones arquitectónicas perduren, pervivan, pues tienen que ser de muy alta calidad, y no hay tanto presupuesto como para emprender este tipo de obras. Por ejemplo, la obra del arquitecto Teodoro González de León, el administrativo de gobierno, la biblioteca Pino Suárez, y me está haciendo falta uno, la administrativo de gobierno, la biblioteca Pino Suárez y el parque Tomás Garrido Canaval, son obras espléndidas de corte mundial, pero sí emprender estas obras influyen muchos recursos. Y de tu casi medio centenar de agremiados, ¿de en cuántos más o menos, en qué porcentaje estaríamos hablando que son empresarios dependientes? Bueno, te diría que del total de agremiados hoy en día el 70% son arquitectos que trabajan independientemente. O sea que sí existe mercado laboral para la profesión. Sí, sí existe un mercado laboral para la profesión, y es amplio, pero no propiamente de arquitectura, sino que de construcción, de academia, investigación un poco, pero la arquitectura propiamente como el quehacer del arquitecto de crear espacios habitables,
en concordancia con la naturaleza, es un nicho muy corto. En este sentido, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el colegio y hacia los próximos años? El más grande desafío que enfrenta el colegio como institución, como este órgano que lidera la profesión de arquitectura, sería la materia legal, serían los reglamentos de construcción, sería una posible ley de arquitectura del Estado. Creo que tendríamos un estado de vanguardia si lográramos promover o promulgar una ley de arquitectura. Esto se escapa un poquito de las manos del colegio, ¿no? Tendrían que acudir a instancias en donde se promueva este tipo de acciones. Así es, nosotros podríamos alzar la voz, comentar, apoyar, seguir promoviendo el quehacer jurídico desde nuestro ámbito de competencia. Pero es altamente complejo, de repente al gobernante se le complica y dificulta este tema, como que lo ven, como decía hace un momento, lo toman como una cuestión de ornamentación. Pero como dice Octavio Paz, la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. O sea, esa es la dimensión que debemos de tener para emprender los próximos 50 años arquitectónicos en el Estado. Y en cuanto a las amenazas que tiene el gremio, ¿cuáles serían? Mira, las amenazas que tiene el gremio es la no unidad. De repente cada periodo tiene un fin y un inicio, y siempre, como en toda competencia política, porque desafortunadamente adquiere una connotación política, pues siempre tienen lugar los enconos, las filias se vuelven muy, muy fuertes, y a veces nos salimos de lo técnico, tengo que reconocerlo, y debemos siempre apegarnos a lo técnico para que estos peligros no fructifiquen. Y ese sería el conflicto en el colegio, por llamarlo de alguna manera, podría ser cada 2 años, pero después volvemos a tomar el curso. Y si tenemos de mantener la unidad, es indispensable la unidad, es indispensable que los colegiados tengan un solo rumbo para que seamos un colegio fuerte. Y yo creo que con las nuevas generaciones que se van sumando a nuestro colegio, de todas las universidades, podremos hacer una arquitectura de mayor calidad en nuestro estado. Perfecto, ¿te parece si en nuestro siguiente corte hablamos acerca de eso? Por supuesto. No se vayan, quédense con nosotros. Bueno, que siguen con nosotros. Estamos, como les recuerdo, con Wilibaldo Álvarez. Él es el presidente del Colegio de Arquitectos y precisamente nos estabas hablando acerca de la unidad que debe de prevalecer en el gremio. Ya casi 50 años. Así es, casi 50 años, para ser exactos, 49 años. El pasado 17 de octubre cumplimos nuestros 49 años de vida como institución. Y la unidad es lo que nos tiene aquí y lo que tiene aquí que logró erigir este libro que se llama Camino en el Tiempo, 50 años, habla de lo que fue el colegio en sus inicios, en sus albores, de cómo se juntaron estos arquitectos que fueron unos visionarios para promover la arquitectura, habla de cómo fuimos desarrollándonos como institución, la visión que cada presidente dio en su periodo y trabajaron en función de ello, y habla de lo que queremos ser. No somos el mismo colegio, hoy en día tenemos unas instalaciones padrísimas, como ya todos ustedes pudieron ver, ya tenemos instrumentos normativos de avanzada, tenemos agremiados de primer nivel, y bueno, esta variedad de conocimientos que logramos conjuntar, lo estamos encauzando para una mejor arquitectura, y es de lo que hablamos en el libro, hacia dónde vamos a construir ahora.
Operativamente, ¿cuántas personas trabajan contigo? Operativamente aquí habemos alrededor de entre 8 y 10 personas. ¿Y cuáles son las actitudes que más valoras cuando tienes a algún colaborador? Sí, mira, aquí es lo mejor, es gratificante cuando lanzamos proyectos, actividades y los arquitectos dicen, yo quiero estar, yo quiero emprender. Lo que yo siempre he dicho, la iniciativa que tengan, esa iniciativa, esa convicción, porque aquí no hay un interés particular. Aquí es por la sociedad y a veces no alcanzamos a ver ese resultado. Pero por eso es que debemos tener la visión de que si, por ejemplo, mañana vamos a sembrar árboles, es un ejemplo real. Mañana la Comisión de Jóvenes Arquitectos va a sembrar árboles alrededor de la Laguna de las Ilusiones. Como personas, como individuos, ciudadanos, pues no vamos a ver el resultado, pero sabemos que eso está bien. Para eso nos formamos en universidades, para entender qué es lo que se debe hacer para ir mejorando como comunidad. Entonces, la actitud de los arquitectos que dicen yo ayudo, o sea, ese es el tesoro que tenemos aquí como institución. ¿Y qué edades tienen más o menos en promedio tus colaboradores inmediatos? Los colaboradores que trabajan en administración tienen alrededor de 30 y 35 años. Muy jóvenes también. Muy dinámicos, porque aquí la dinámica es muy dinámica, sobre adjetivando la palabra, ¿no? Y de los agremiados, como te decía, va desde los 24 años hasta los 80 años. En estos casos, ¿cómo definirías tú las competencias que deben de cumplir ahora los arquitectos? Porque ya, pues obviamente las tecnologías han invadido cada rincón de nuestro diario. Sí, fíjate que, y no es propiamente de la arquitectura o de la carrera del arquitecto, creo que es un fenómeno global que hay que combatir. ¿A qué me refiero? Ahorita la Convención de Arquitectura Tabasco 2023 tenía una temática, era de la filosofía al concepto arquitectónico. Ni siquiera estamos hablando ya de tener un proyecto ejecutivo, sino es la idea a la que nos dedicamos a trabajar nosotros. O sea, nuestro quehacer profesional son ideas, se debe de partir de ideas, no del copy-paste, no de ver imágenes y decir, ay, voy a hacer algo como esto. Porque entonces la parte analítica ya se pierde y en ese sentido ya no es una obra arquitectónica. Entonces nosotros lo que estamos haciendo... Es una obra artesanal si es copiada, ¿verdad? Es una réplica. Ni siquiera hablaría yo de una cuestión artesanal. Diría yo que es una réplica y no está cumpliendo con la función que es arquitectura. Que es, la arquitectura es a la medida. No puede haber una copia para que sea arquitectura, sería una réplica. Oye, William, entonces los estudiantes que estudian arquitectura deben de tener ciertas características específicas, tanto personales como actitudinales, hacia la profesión. Sí, por supuesto. Los estudiantes tienen que ser dialécticos. Si la dialéctica no existe, no pueden ser arquitectos. La principal característica de un arquitecto es que tiene que ser dialéctico, por definición, para que la idea vaya aterrizándose. El mundo de las ideas es algo muy, muy, muy abstracto, pero en función de la dialéctica vas aterrizando y ya lo vas plasmando, ya sea en un libro, ya sea en un plano, en un proyecto, en un documento. Que ahí es donde ya un arquitecto se hace arquitecto, donde ya plasmas la idea en un documento. Entonces, aparte de dialécticos, tienen que ser analíticos, tienen que ser críticos, altamente críticos, principalmente con nuestra obra, con la obra de cada uno de nosotros, para que esta explosión de ideas se dé. Porque si nos quedamos en la primera idea, pues ya estuvo que no es arquitectura. Pero sí, estas son las características principales que un arquitecto debería de tener. En cuanto a las influencias, antes pues obviamente existían influencias
arquitectónicas importantes, pero ahorita la inteligencia artificial ha creado una serie de influencias que también podrían influir en el trabajo de los arquitectos. Sí, por supuesto. Ahorita con un teclazo tienes 100 renders. Y antes, para hacer un render, lo que era en ese entonces una perspectiva, tardabas 2 días. Esa es la dimensión, pero bueno, se tardaba 2 días porque tenías que entender, en la mente del arquitecto estaba tridimensionalmente todo lo que él dibujaba. Y por eso lograbas hacer una perspectiva. Eso hacía que tu obra sea específica y sea muy armónica. Ya la entendiste, ya hiciste esa introspección. Con estas nuevas tecnologías, lo que causa es que lanzas ideas como una metralleta y no le das al centro, no le das al blanco. Es la mejor analogía que podría hacer al respecto. En este caso, los valores éticos y morales que tienen los arquitectos deben de estar fundamentados precisamente en esta parte que tú hablas acerca de las ideas y de su creación. Sí, mira, diste en el punto nodal. La ética es otra cosa que parecería ser que está en el mundo de las ideas, pero yo diría que es algo muy pragmático. Cuando algo no nos gusta, no nos sentimos cómodos, es porque la ética no está funcionando del todo bien. Aquí lo que hacemos en el Colegio de Arquitectos es abonar por la ética profesional que debe existir en todas las carreras. Ya está, imagínense, hasta la biología, ¿no? Dice, la bioética. Tiene que ver con el qué está bien y qué está mal. Y también tiene que ver a nivel cultural con la sociedad actual. Pero bueno, ese es un tema muy específico, complejo de abordar, porque yo preguntaría, ¿cuántas carreras de ética hay? No solo en arquitectura, en todas. Una o dos, y es mucho. Y ahí es donde yo le diría a las universidades, ahí es donde mi opinión es que tenemos que hacer énfasis en la ética profesional. Debería estar transversal en toda la currícula. Aparte de ese énfasis obligatorio que tendría que ser, ¿no?, en el fomento de la ética y los valores, ¿qué otra cosa tendrían que actualizarse en las universidades para la formación de arquitectos? Bueno, es una pregunta muy compleja que espero no herir susceptibilidades, ¿no? Pero para eso estamos como colegio. ¿Qué podrían mejorar las universidades? Pues tendrían que acercarse más con los órganos colegiados, salir de esta gran infraestructura que es una universidad y sobre todo la UJAD, y salir a la sociedad, poner en práctica lo que están haciendo. Porque hay universidades que ya dan la maestría si estudias un año más, pero qué experiencia tiene ese maestro que saldría titulado, ¿no? Sí, hay una desconexión muy, muy tangible entre la academia y el campo laboral. Y se brincan a la sociedad ahí, ¿eh? O sea, falta este ente que es la sociedad. Y debería ser un trinomio perfecto. A partir de eso, ¿ustedes han realizado acuerdos con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sí, convenios, claro, de participación? Y si me permites hacer un comercial, la doctora Dora María Frías Vázquez nos ha ayudado en todo, fue el vínculo crucial para que pudiéramos tener nuestra Convención de Arquitectura Tabasco 2023, en el Eduardo Alday. Nos vinculó con la doctora Felipa, y eso causó un gran evento. O sea, la universidad ahorita, como en otros años, pero en particular ahorita, ha tenido un rol muy activo con nosotros los arquitectos. Oye, Willy, para terminar esta entrevista, a mí me gustaría que le dieras un mensaje a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, para enfrentar este campo laboral. Pues mira, no sé si estoy autorizado para dar un mensaje tan importante como el que me pides. Te agradezco la oportunidad, pero si en algo podría sumar,
Creo que sería bueno que los jóvenes, desde ya, desde ahorita, si no lo estás haciendo, pues te involucres con tu sociedad, entiendas qué está pasando en tu territorio, para que pongas tus capacidades a disposición de todos. Va a ser algo fuerte lo que voy a decir, pero creo que las personas con inteligencias más pronunciadas tienen una responsabilidad más fuerte con la sociedad, y en función de que nuestros jóvenes, los jóvenes y la sociedad en general se involucren con la misma sociedad, vamos a tener una mejor calidad de vida a todos. Y bueno, si piden, alguien pide un café, otórguenle el café. Si alguien pide un favor, hagan ese favor, y eso irá sumando, y van a ver que cuando menos lo esperen, pues podrían ser presidentes. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, y muchísimas gracias a ti. Gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarnos. La hemos pasado maravillosamente en esta entrevista. Y pues hemos aprendido mucho de todo lo tuyo. A la orden, cuando gusten, están en su casa y estamos a la orden. Gracias. Las profesiones en sí mismas implican una oportunidad para salir adelante. ¿Y tú, ya tienes la tuya? Acompáñanos en una emisión más de Empresarios del Edén.